La super novedad. Primero, gracias por estar compartiendo nuestro contenido de Trasnoche Paranormal. Gracias por seguir las historias centrales, por seguirnos a nosotros. Desde el próximo lunes 20 de julio, volvemos al aire tradicional. Desde el próximo lunes, de 9 a 12 de la noche, nos vas a poder escuchar en FM 95.5. Salimos en dúplex a través de Radio Concepto. Desde el próximo lunes, vamos en dúplex por Radio Concepto. FM 95.5 en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Nos vas a poder escuchar completamente en vivo. FM 95.5. No sé, hago esto como si fuera una perilla. FM 95.5. Punto número 2. Somos una radio totalmente independiente, alternativa, comunitaria, autogestionada. Más que nunca, suscríbete a Bebana Radio para que podamos seguir generando este contenido, estas historias centrales, este programa que hacemos en vivo por Bebana Radio. www.bebanaradio.com, con B larga, www.bebanaradio.com. Ahí nos escuchás en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche. O descargate la app de Bebana Radio totalmente gratis desde tu App Store o Google Play. Bebana Radio, mirá, la radio del gatito, con B larga las dos veces. Bebana Radio, descargate la radio del gatito, es gratis, el gatito de la buena suerte. Descargala tu teléfono, tu celu es la radio, instalate la app de Bebana Radio, tu celu es la radio, le das play de lunes a viernes 9 de la noche. Vamos completamente en vivo con Trasnoche Paranormal, pero también subimos el programa a Spotify, ok, y también el programa está en YouTube. Por eso ayúdanos, suscríbete a Bebana Radio. Cuando te suscribís a Bebana, recibís una clave, con esa clave, escucha bien, con esa clave podés escuchar los programas grabados en cualquier horario, fuera del horario del vivo. Podés descargarte los programas en MP3 en alta calidad, podés coleccionar los programas. Somos como Netflix, pero de la radio. Suscribite a Bebana Radio, www.bebanaradio.com/me quiero suscribir, www.bebanaradio.com/me quiero suscribir, www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Ahí te podés suscribir en vivo y nos podés escuchar cuando quieras. Si no, metete en mi cuenta de Twitter, @HéctorLocutor, mandame un DM en cualquier horario, Héctor, quiero suscribirme, te paso el link. Si me seguís en Instagram, en @HéctorLocutor, ok, mandame un inbox, en @HéctorLocutor, ok, Héctor, quiero suscribirme, te paso el link por inbox, en @HéctorLocutor, ok, te paso el link por Instagram. De otra manera, mandame un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme, al 11-27-84-107-3, Héctor, quiero suscribirme, al 11-27-84-107-3, Héctor, quiero suscribirme, al 11-27-84-107-3, 24 horas recibo tu WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme, al 11-27-84-107-3, con mucho gusto, te paso el link por WhatsApp, te suscribís a Bebana Radio, nos ayudás a poder seguir creciendo, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Si alguien quiere el link de los 5 meses de descuento, hasta noviembre incluido, te queda a 100 mangos por mes la suscripción, mándame también un WhatsApp, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3, Héctor, pasame el link de los 5 meses, 11-27-84-107-3, repito, 11-27-84-107-3, Héctor, pasame el link de los 5 meses, te lo paso por WhatsApp, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3, voy a llamar a Sakumi Sabi Sushi, se viene el sorteo, suscríbanse por favor, no sean garcas, suscríbanse a Bebana Radio, 11-27-84-107-3, gracias. Nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Señores, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas
al verdadero ritual radiofónico de cada noche. Casi 8 años juntos. Casi 8 años de todas las noches compartiendo este momento. La trasnoche paranormal. Encantado de conocerte, yo soy Héctor Gabriel Rossi. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal en Spotify. Numeral trasnoche paranormal en Spotify. Si estás del otro lado y querés contar tu historia, grabala en un audio de WhatsApp y envíamela al 11 2784 1073. Tu historia en un audio, 11 2784 1073. 11 2784 1073. Si la querés escribir por mail, trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Dale un like al Facebook Live si estás ahí, www.facebook.com/trasnocheparanormal. Dale like a la fanpage. Si nos estás escuchando en YouTube, suscríbete a mi canal, Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de YouTube, ahí subo las historias centrales y los programas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a Bebana Radio para que podamos seguir al aire y no irnos nunca más. www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Entra ahora a www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Hola, Bárbara Sofía Suárez, ¿cómo estás? Estás con compañía, la Bebana Negra versión perro. Me hiciste acordar a una perra que tuve, labradora. Bárbara, te mando un beso. Lady también, Miriam, Romina, estamos todos. Si querés ayudarnos, envíame un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme a Bebana, quiero hacer mi aporte. 11-2784-1073. No hay aporte mínimo. Lo que puedas aportar para la membresía nos ayuda un montón. Acordate que desde el lunes vamos en vivo al aire también, al aire de Radio Tradicional FM 95.5, desde el lunes a las 9 de la noche, 95.5 en concepto duplex con Bebana Radio. Acabo de subir un video a Instagram que es el video más escalofriante que vi en mi vida. Unos papás de una bebé que sollozaba todas las noches decidieron colocar un baby call con cámara. Bueno, te la hago corta. Cuando revisen el video, no te voy a adelantar nada. Mirá lo que acabo de subir a Instagram. Aparece algo al costado de la cuna que te morís de miedo. Anda a ver qué es. @HéctorLocutorOK. En mi cuenta de Instagram ya está el video. En @HéctorLocutorOK. Ya te podés meter, ver el video y comentarlo. Fíjate lo que aparece al costado de la cuna de la bebé. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Te repito, mira el video y te morís de miedo. @HéctorLocutorOK en Instagram. Ya lo podés ver, te invito a comentarlo, a darle like, a dejar también una etiqueta para algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal. Te repito, el video está en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Hay más. Hoy Hernán Bizzari, el verdadero explorador de cementerios, en vivo. Hoy, desde Quito, Ecuador, María José Roballo, en vivo, con más historias. Hoy, May Martorelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May, bienvenida a la Argentina. Bien dicho, bienvenida a la Argentina, porque estuve con mi mente y mi intención, toda ella, en Gran Bretaña. Ajá. ¿Sabes qué hacía ahí? ¿Qué hacías? Estaba recopilando información, estaba investigando sobre un caso súper terrorífico. Pero nos tenemos que ir a la época victoriana para hablar de este caso, porque vamos a hablar de pleno siglo XIX. En el comienzo y durante toda la época victoriana, estoy en Gran Bretaña, ¿no? ¿Qué pasó? Algunos vecinos de diferentes ciudades empezaron a verse atormentados por diferentes sujetos que terminaron siendo el mismo debido a la
a la descripción que daban de los rasgos, después los investigadores se dieron cuenta que estaban hablando del mismo atacante, ¿no? Tenía rasgos anormales, pero tenía apariencia humana, que la verdad les hacía provocar bastante escalofríos a las víctimas, porque algunas víctimas reportaban que este hombre, o ser, criatura extraña, tenía las manos frías como un cadáver. Y que tenía alguna especie de olor fétido, ¿no? Bueno, algunos creyeron que era una criatura extraña, un hombre deformado con algunas desviaciones sexuales porque atacaba a algunas mujeres e intentaba besarlas. Hubo un hombre al que se le asoció el nombre de esta criatura, que ahora en un ratito te voy a decir, pero también se creyó que pudo ser un demonio, esto que atacaba durante 40 años a los vecinos de Inglaterra, y dicen que hasta Escocia llegó. Por eso hablamos de Gran Bretaña, no nos quedamos solo en Inglaterra, sino en Gran Bretaña. Y pese a que se haya denunciado el caso, esto fue resuelto, cuando pasó el tiempo, como una histeria colectiva, ¿no? Una histeria colectiva, esto que se va traspasando de boca en boca y que empieza con la sugestión y que todo el mundo está pensando, como lo que pasó con Orson Welles y la Guerra de los Mundos, que transmitieron por radio esta ficción y que muchos se lo creyeron. Bueno, muchas veces con episodios como estos sucede lo mismo. La gente entra en un estado de histeria colectiva. Sucedió también con Jack el Destripador. Lo que pasa es que Jack el Destripador era una amenaza real, era un asesino serial, ¿no? En las calles de Londres también estamos hablando. Pero bueno, ¿qué era entonces realmente esta criatura que acechaba a los pobladores de Inglaterra y de Escocia? Lo apodaron Spring Hill Jack. Dicen que tenía la habilidad de saltar como ninguna otra criatura, que provocaba accidentes, que atacaba a las personas, que asaltaba sexualmente a las mujeres. Bueno, así lo nombraron, Spring Hill Jack. No sé si vamos a saber hoy, al final de mi relato, qué era esta criatura, pero por lo menos la vamos a introducir en la trasnoche paranormal y vos, como siempre, sacarás tus propias conclusiones. Señoras y señores, como cada miércoles, vamos a viajar a México y allí está ella, preparada porque en un rato, a la medianoche de Argentina, que serán las 10 de la noche de México, comienza una vez más Historias del Más Allá. Y ella lo tiene que conducir el programa porque es conductora, actriz de doblaje, locutora, periodista, guionista también. Y hoy vuelve a sumarse a esta trasnoche. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal en Spotify. Numeral trasnoche paranormal en Spotify, haciendo referencia a que todos los programas de la temporada 2019 y la mitad de la temporada 2020 ya están liberados y colgados en Spotify para escuchar cuando quieras. Numeral trasnoche paranormal en Spotify. Ella es Carmen Peña en vivo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola querido amigo Héctor, un abrazote para ti desde México y para todos los queridos bebaneros y bebaneras que están escuchando en este momento la trasnoche paranormal. Sí señora, antes de todo, contame cómo está México con el coronavirus. Hace un rato charlábamos fuera del aire y yo te dije, la calle es un quilombo, una frase bien argentina, pero que me imagino que también se aplica a México, por lo menos ahí donde estás vos. ¿En qué lugar puntual de México estás? Bueno, en este momento me encuentro en Metepec, ya ahora sí en las instalaciones de Mexiquense Radio a partir del día de hoy, 15 de julio. Sí, a mi querido amigo, ya estamos en las instalaciones porque, bueno, poco a poco vamos a ir retomando ya nuestras actividades. El Estado de México, pues, no ha pasado hasta el momento de ya a poder hacer actividades normales, pero sí, ya se ha dado la apertura a comercios y a que ya la actividad económica empiece a estar un poquito más fuerte, pero por lo mismo te decía, ya hay gente afuera
que pues a veces no medimos las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí toca tomar precauciones personalmente, claro, porque ya hay muchas personas que lo toman como si nada hubiera pasado, y entonces pues es ahí donde hay que tener más cuidado, amigo. Bien, bueno, a cuidarse entonces, que volvés a salir, en este caso para los estudios, para la cabina de la radio, con el programa que va, cierto, a comenzar a la medianoche, pero con tu participación hoy en la trasnoche, que trae por un lado, sí, algo que nos gusta mucho, que tiene que ver con las letras oscuras, y por el otro lado, uh-huh, más historias de lugares que tienen allí también algo paranormal, ¿no? Cierto, y además hablar de estos lugares mexicanos, de leyendas estremecedoras, algunas no tanto que hemos escuchado, no tan estremecedoras, pero que sí son famosísimas en México, las leyendas, mitos y leyendas mexicanos, que son contadas de generación en generación, y aún a los más pequeños se les van contando de esta manera, en decirles cómo se creó el mundo, uh-huh, o cómo es que estamos aquí, o por qué estamos aquí, o por qué hay una montaña. Ahí es donde acudimos a las leyendas, y entonces hoy tenemos, mi querido amigo, en la primera parte unas letras oscuras increíbles que quiero compartir con ustedes, y en la segunda una leyenda mexicana acerca de un volcán muy famoso, pero que verán que la leyenda que hay detrás de todo esto es increíble. Así es que, mi querido amigo, tú me dices y nos vamos con esas negras letras. Letras oscuras. Letras oscuras. Mi querido vampiro, te entiendo. Sin embargo, en mis sueños, ni ánimas, ni fantasmas de quienes fueron mi aliento, que estos ya me lloviznan, me salpican con sus quejidos. Cuando muerdo, mientras mueren, cuando succiono, sorbo, bebo, es su sangre quien me habla, y sus ojos. No gastaré en mortales suplicantes más palabras. En mis sueños del ataúd, su terciopelo se desgarra. Pareciera agonizar consciente del alba. Luz que más arriba de la tumba incendia la tierra. Y los hilos de esa tela en pesadilla cuasi humana forman astros diminutos soles. Sonríen mostrando extrañas caras. Hay voces que gritan: ¡cenizas! ¡Polvo! ¡Polvo! ¡Humo eres! Profanos alaridos mancillando mis tinieblas. Huracanes lumínicos que cierran sobre mí sus grilletes. Por un instante, todo se vuelve blanco. El tiempo se detiene. El amanecer muta en juglar. Mimo que se cuela muy despacio por las rendijas de mi féretro. Su enorme carcajada inundando mi espacio. Y las voces, ahora en tumulto, vorágine de murmullos. ¡Cenizas! ¡Polvo! ¡Polvo! ¡Humo! Mi querido vampiro, yo sueño que ardo. Soy cadáver calcinado, pavesas lanzadas al viento, niebla, nada. Segunda carta a un viejo amigo. Ingrid Burtasar. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Dios santo, tremenda carta, y quiero felicitar, no sé, contame quién era la voz que interpretó esto, Carmen, por favor. Eso, mi querido amigo, se trata de un actor mexiquense muy, muy querido amigo, uh-huh, nuestro. De hecho, ustedes lo escucharon en esta historia del padre Johan, el misterio del padre, sí, Johan, como el padre Johan.
Es un actor, actor de doblaje también, y él nos ha ayudado a dirigir muchas escenas que hemos hecho en Historias del Más Allá. Muy buen actor, mi querido Óscar Esqueda, así es el nombre. Entonces el aplauso va para él, para su interpretación buenísima, ¿eh? Me encantó, para poner ya desde el comienzo de esta Trasnoche Paranormal el clima que tiene que tener. Te voy a hacer una pregunta, en un rato volvemos igual, ¿eh? Pero te dejo una pregunta, como decimos en Argentina, a ver si entendés qué significa esta frase. Y después te digo qué significa. Pero si yo te digo, si yo te dijera, te dejo una pregunta picando, ¿qué te querría decir? Pensando. Bien, te voy a dejar picando esta pregunta para que... Bingo. Bien, más o menos como para que me la respondas después. Bien. A ver, venga. Por eso te la dejo picando. En realidad la frase hace referencia a una pelota de básquet que va picando, rebotando. Te la dejo picando para que luego me la respondas, ¿ok? Ok. Quiero que me cuentes si alguna vez, en el momento en el que estabas haciendo el programa, trabajando en Historias del Más Allá, y alguien te contó una historia, digamos, vamos a situarnos en la cabina, voz al aire, un escucha, un oyente contando, relatando una historia. Quiero preguntarte si alguna vez ocurrió un fenómeno paranormal en la cabina de la radio o en las inmediaciones de la radio, un fenómeno poltergeist o paranormal vinculado a una historia que les contaron. Pero no me lo respondas ahora, te dejo picando la pregunta y a la vuelta me la respondes, ¿te parece? Perfecto, perfecto, porque hay mucho que contar acerca de eso, mi querido amigo. Pero antes de terminar, a mí me gustaría comentarles que si ustedes, a una servidora, a mí me gusta mucho la poesía. Ahora, obviamente, en Historias del Más Allá y con todos estos temas paranormales, pues le he encontrado mucho cariño, gusto también a la poesía gótica, a la poesía fantasmagórica, fantasmal, que si ustedes son amantes de este tipo de letras oscuras, de, porque además si nos ponemos a imaginar todo lo que en este caso contaba Óscar Esqueda a través de esta poesía, pues imagínate, ¿no? Habla de un vampiro estando encerrado en su ataúd por miles de años. Entonces esa desesperación puedes comenzar a verla, entenderla. Y si ustedes quieren saber más de la autora de este, de esta letra oscura, bueno, los invito a que la busquen en internet. Su página la van a encontrar como Poesía Oscura o Ingrid Bord, si así le ponen en el buscador, y entonces ahí aparecerán muchas de sus obras que son muy interesantes, escalofriantes. A mí me ha dado mucho miedo llegar a leerla, pero para aquellos que son amantes de esto y si siguen en casa, bueno, qué mejor que dejarse estremecer por una letra oscura. Excelente, y yo te pregunto, ¿cómo hacen para conectarse con vos en las redes sociales y con el programa? Facilísimo, mi querido amigo. A una servidora me encuentran como @carmenelipev, @carmenelipev, esto en Twitter, pero también en Facebook e Instagram como Carmen Peña. Ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Quiero mandar un abrazote, un beso para todas y todos aquellos que me han escrito en Twitter. Muchas gracias. También sus mensajes directos los leo con muchísimo gusto. Y a nuestro programa, a mí me gustaría que nos siguieran a través de Facebook, porque ahí estamos como Historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores es la oficial. Gracias, porque también recibimos muchas historias y saludos de nuestros queridos amigos argentinos. Y también síganos en Twitter, @delmasallá_, y ahí estaremos atentísimos en leerlos. Señoras y señores, es Carmen Peña en vivo. En unos minutos volvemos. ¿Qué te parece? Regresamos, amigo, por lo pronto. Tenebrosas noches. Quédense con nosotros. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es Noche Paranormal.
Hoy hay Historia Central Estreno. 19 minutos. Pero antes de la historia estreno, quiero compartir, rompo un poquito el clima porque este amigo hizo una canción con el tema El Fantasma de Árbol que me encantó. Me emocionaste, mirá. Escuchen. Me van a... Me encanta. Y escucho. Me van a... Muy bueno. Ahora que floto y no siento lo que toco, yo me pongo a escuchar la radio Bebana con Héctor y Mike, que siempre me hace alucinar. Excelente. Algunas de las noches está el profe Las Heras, que siempre nos viene a enseñar. Cierra el programa el águila con sabias palabras para meditar. Y dale para adelante con la radio Bebana, que siempre te vamos a bancar. Es tu banda la loca de siempre, que sigue a muerte para donde vas. Y veo Bebana y escucho Bebana. Aguante Bebana. Qué genio, loco. Gracias totales. Gracias, me emocionaste. Gracias, loco. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Suban el volumen. Esta es la historia real de La Llorona de San José del Rincón. Archivo desclasificado Bebana. El COVID-19 llegó tal vez para quedarse, o quizás para advertirnos de lo fugaz que es nuestra existencia. Pero su estadía algo sí está demostrando, y es lo más atentos que estamos a lo que vemos y oímos desde que el aislamiento social arribó como forma más eficaz para evitar el virus. Vemos luces en los cielos, oímos sonidos tronando como si el mundo se acabara hoy. Algo diferente, sin embargo, se vio y oyó en San José del Rincón desde febrero de 2020, donde todo un pueblo santafesino se desvela cada noche con los terribles aullidos de un ser espectral. San José del Rincón está a 18 kilómetros desde la capital de la provincia de Santa Fe, distancia que puede recorrerse en apenas 26 minutos. El último censo en 2010 arrojó que 10.178 almas viven en ese lugar, a la vera del río Colastiné y el arroyo Ubajay. De hacerse el censo por estos días, habría que agregarle como mínimo un alma más, aunque fuese un alma en pena. La Llorona. Testimonio 1. Fabio Montaña, alias El Indio, constructor de techos de juncos para quinchos, de 47 años y 33 residiendo en San José del Rincón. Cuando comenzó la cuarentena, su tío lo llamó por teléfono cerca de la medianoche para que fuera a buscar unos elementos de trabajo que él le había prestado. Subió a su camioneta gasolera y recorrió las 10 cuadras que lo dividían de su pariente. Sus palabras sirven para ilustrar mejor el relato. Al volver, lo hice por la zona del cementerio para no tener problemas con la policía porque había violado la cuarentena. Mientras iba en mi camioneta, escuchaba los aullidos de una mujer, pero no la veía. Seguí andando y después del cementerio, en el bosque de eucaliptos, me crucé con la imagen de la Llorona. Solo un adelanto, chicos, para a mis 10. Pará. Falta una banda para cerrar el programa. Esto fue un adelanto, amiguito. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. ¿Qué te pareció hasta acá? La Historia Central Estreno. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Loco. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo, Héctor! Esto fue solo un adelanto.
La Noche Night es Noche Paranormal. Son historias reales, contadas en primera persona, por sus protagonistas. Hola Esteban, ¿estás ahí? Héctor, sí, buenas noches. Buenas noches, muchas bienvenido. Gracias por el espacio. Te escuchamos. Bueno, fue muy, muy particular la historia. Pasó justo un día del amigo, escuchando tu programa, cuando vos estabas en Pop. Y me acuerdo que siempre tenía fija de escucharte todas las noches que vos estabas, que era lunes, miércoles y viernes, si mal no me acuerdo. Paranormal, sí, estábamos todos los días, pero Paranormal era lunes, miércoles y jueves, había un bonus. Sí, había un bonus. Y me acuerdo que cayó el día del amigo un lunes. Y nada, pensaba que era el único que la estaba escuchando, y de repente da la casualidad que uno de mis mejores amigos, cuando nos juntamos ese día, también la escuchaba. Y dijimos, bueno, vamos a escuchar la radio. Total, para pasar un rato. Estábamos entre todos y el resto también descubría el programa. La cuestión es que no, yo me acuerdo patente todo lo que pasó. Que en el momento que vos te habías puesto a hablar de algunas cosas de la aparición de los demonios y de 10 cosas que podías ver, características que podían alertarte sobre la entrada de algún ser extraño o algún demonio, y algunas de esas cosas pasaron. Ajá. Fue muy raro todo. ¿Cuáles, por ejemplo? Y las luces en la casa de mi amigo empezaron a titilar un poco. Fue muy raro al inicio y dijimos, no, debe ser un problema de la electricidad. No le dimos bola. Cuando termina todo el relato, se apagó la televisión, que también estaba prendida, pero estaba muteada. Se apagó de golpe y no la podíamos prender. Y se cortó la radio en un momento. Seguía el programa y pum, se corta todo. Silencio, y no sabíamos qué había pasado. Y de repente también se apaga una de las luces. Nadie tocó el interruptor. Che, dale, están jodiendo. Alguien hizo esto a propósito. No, nadie tocó nada, dice. Nadie tocó nada. Y en otro de mis amigos, llamaba Gabriel. Digo, Gabi, dale, dejate de joder. No te estoy jodiendo, me dice. No toqué absolutamente nada. Y algunos que eran escépticos, como que se miraron entre todos como diciendo, dale, ¿alguien hizo esto? No. Vuelve la luz y habrán pasado, no sé, 15 minutos, 20, y llaman por teléfono al teléfono fijo. Digo, bueno, ¿quién atiende? Nada, atiendo yo. Y en ese momento que atiende, se escucha como una respiración y corta. No, me dice, no puedo creer, me dice. Uno de mis amigos, que era escéptico, dice, yo no puedo creer que esté pasando todo esto. Y nos quedó ese recuerdo patente, a mí más que nada, que como que de pasar de un momento de decir, bueno, vamos a escuchar, vamos a divertirnos un poco sobre las historias paranormales o esto que cuentan, de que a veces aparecen demonios o cosas raras, y de repente que nos pase a nosotros y ninguno estaba jodiendo, fue muy fuerte. Gracias por contarlo, Esteban. Muchas gracias a vos, Héctor. Un abrazo. Saludos. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, La Noche Night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche Paranormal. Super Noche Paranormal de miércoles. Hoy usamos numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Hace referencia a que toda la temporada del año pasado, del 2019, ya está en Spotify. Y la primera mitad de este año 2020 también.
numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Él es el verdadero explorador de cementerios. Condecorado, elegido por la legislatura. Es historiador, es periodista y es un buscador de historias. Hablamos de Hernán Bizzari en vivo. Hernán, querido, buen miércoles. ¿Cómo andás, editor? Buen miércoles, ¿cómo andan todos? Muy bien por acá, con mucho frío. ¿Cómo estás vos? Digo, con todavía sí, la cuarentena a cuestas, ¿no? Sí, sí, estos días la verdad bastante frescos, es verdad. Y bueno, haciendo la cuarentena, saliendo poquito y nada a la calle y como corresponde, con disciplina. ¿Cómo estarán? Y investigando, a dos manos. Obvio. Sí, trayendo. Mira, es increíble cómo la mente, cuando uno empieza a hilar. O bueno, esta oportunidad de poder contar las historias como uno a veces se las han contado, como en este caso y en otro, te las iban contando y te quedaban así, te daban vuelta. Uh-huh. Y uno tomaba nota y quedaban en el olvido normal, ¿viste? Claro. Y después, cuando uno empieza a tomar nota, empiezan a surgir y ahí ya empieza, mirá esta historia que ya se me había olvidado, queda todo en el inconsciente. Es increíble la mente cómo funciona. Y bueno, la historia que les traigo hoy justamente la tenía ahí dando vueltas y la recordé esta semana para podérsela contar. Yo te iba a preguntar, ¿cómo estarán los cementerios ahora? Digo, con este frío, con la cuarentena, ¿cómo está un cementerio hoy? Mira, salió esta semana una... Esta semana, la semana pasada, salió una nota sobre el tema del vandalismo en Chacarita, justamente. Mm-hmm. O sea, el cementerio está cerrado, pero sigue habiendo vandalismo. El tema de las inhumaciones, va una persona, un familiar, por más que sea, lamentablemente, por un tema de COVID o una muerte natural. Las guardias de los cuidadores, como conté hace poquito, solamente va un lindero o alguien que vaya por cuestiones que tenga ganas de ir. Yo la verdad que me estoy cuidando porque tengo que ir a ver a mis viejos y bueno, todo eso, así que bueno, cada uno hace lo que puede. Pero están en desolación, así que pueden pasar cada cosa que no estamos ni enterados. Dios. Adentro de los cementerios. Estamos en vivo, usamos numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. ¿Cómo te siguen a vos, Hernán, en tus redes? Bien, por Twitter, @hbizzari con B corta y doble Z, como les digo todos los miércoles. Por Facebook, Hernán Santiago Bizzari con B corta y doble Z. Y en Instagram, @exploradordecementerios. Hoy trajiste una historia titulada Sombra en la Galería 12, ¿es así? Exactamente, sí. Y justamente viene de esas historias que voy recordando, y esta se relaciona también con una que conté hace un tiempo, justamente con el personal de seguridad, que con el jefe yo tenía muy buena relación con el jefe de seguridad, y él me contaba cosas que le pasaba o a alguno de sus compañeros o al mismo. Suban y esta el le pasó volumen. A él. Le pasó a él. Suban el volumen. Sí. Estamos en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Es Hernán Bizzari. Y te escuchamos, Hernán. Bien. Hace un tiempo les conté sobre varios hechos paranormales que ocurren y ocurrieron en el cementerio de la Chacarita. El fantasma de la Galería 16, hace poquito las sombras o figuras de la plaza del viejo anexo 22, como también esa entidad que simulaba ser personal de seguridad que estaba en uno de sus ingresos, pero terminó siendo un enigma. Esta vez ocurrió nuevamente con el personal de seguridad, pero el mismísimo jefe que estaba a cargo en el cementerio, y me lo contó al otro día de haberle pasado este hecho paranormal. Estamos hablando más o menos hará unos 8 años atrás. Uh-huh. Y su relato arrancó así: ya eran las 6 de la tarde y estábamos cerrando las puertas del cementerio cuando vi bajar en la galería 12 a una persona.
y dejo unos puntos suspensivos para aclararle unas cositas. Que es muy normal que pase eso, porque lo he visto con mis propios ojos cuando estaba haciendo el libro o cuando estaba haciendo alguna tarea en el cementerio, hasta en los panteones, que la gente se quede porque pierden un poco el tiempo y se quedan adentro del cementerio sin saber que el cementerio cierra. Hay gente, o la gente mayor suele pasar, le suele pasar, o a la gente que se queda y no se da cuenta el horario. Hay en algunos cementerios del interior que tocan como una especie de la bocina de o la sirena de los bomberos para avisar que en 15 minutos cierra el cementerio. Por ejemplo, en el cementerio de San Nicolás pasa eso, entonces uno sabe, pero en un cementerio de 95 hectáreas es imposible. Es más, cuando me he quedado cuidando un panteón, como norma general, me enseñaron, cuando vas a cerrarlo, al ser tan grande por los subsuelos, tenés dos opciones: o lo recorres a pie y lo ves visualmente, o gritás dos o tres veces, se cierra el panteón desde la puerta. Esperas un poco, si sale alguien o no escuchas nada, o sea, si sale alguien, bueno, dejas que salga, y si no escuchas a nadie y no hay ningún ruido, cerras al panteón hasta el otro día. Por suerte nunca me enteré de haber dejado encerrado a nadie. Pero volviendo a la historia paranormal, este jefe de seguridad vio bajar una figura justamente a la galería 12. Estas galerías, como la 10, la 11 y la 13, son circulares, ¿sí? No son las galerías típicas rectangulares, son circulares y bajo tierra, que justamente la 10 es la que estoy a cargo yo, que tengo como cuidado. Bueno, automáticamente el jefe de seguridad fue atrás de esta sombra para avisarle, o a esta figura, para avisarle de que se cerraba el cementerio y que haga lo que tenga que hacer de manera rápida. Y es medio difícil que se te escape a alguien, porque por más que baje las escaleras y esté en la galería, lo agarras saliendo por otro de los accesos. Encima, las escaleras son bastante extensas. Bueno, el jefe baja las escaleras y no solo escuchó pasos lentos, sino que vio una sombra reflejada en la pared de nichos en plena bajada del sol, era el atardecer, y vio que se movía la sombra y se desplazaba hacia adelante. Obviamente siguió atentamente esa sombra hacia dónde iba y dónde se iba reflejado, y no vio a nadie. Llegó un momento que llegó la intersección de todos los pasillos de esa galería circular, y no vio a nadie. Entonces se quedó, él me contó que se quedó como dubitativo, porque dijo, yo no escuché que saliera corriendo, ni escuché tampoco los pasos de vuelta. Pero lo que me resultó extrañísimo, que de repente vuelve a escuchar pasos y tras su espalda vuelve a ver esa sombra que se dirigía por donde había venido. O sea, dio media vuelta y vio que la sombra volvía por el mismo pasillo por donde había entrado. Le pasó por al lado y no vio nada, y ahí creo que el mundo se le llenó de preguntas. El jefe vuelve a salir, ¿sí? Y nada, no vio a nadie en la superficie del cementerio. Este hecho se comentó durante un buen tiempo y le pasó a muchos justamente del personal de seguridad. Y pasaba eso a la misma hora y en esa galería, justo cuando cerraba el cementerio. Cuando me lo contó, ¿sí?, que fue al otro día, como les comenté antes, hice una pequeña investigación al respecto y fui directamente al cuidador de esa galería a ver qué había pasado. Y me comentó que en ese lugar habían inhumado a un muchacho muy joven, que según había muerto de manera accidental y muy traumática. Y ahí vienen las preguntas. ¿Sería el alma de este joven
que iba a esa galería donde estaba lo que fue en vida, o sea, su cuerpo de carne y hueso, para reconocer que estaba realmente muerto. ¿Este espíritu en pena tomó conciencia de que había muerto y fue hacia la luz? La cosa que al buen tiempo este suceso paranormal fue disminuyendo. Y puede ser la explicación del por qué no se lo vio más, por lo menos hasta ahora. Dios, tremenda historia real que trae Hernán Bizarri en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. ¿Tenés un bonus track? Sí, voy a contar ahora una anécdota semicómica, porque no fue paranormal, pero apuntó a ser paranormal, para que no crean que siempre todo lo que puede pasar adentro de un cementerio es paranormal. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Una vez, cerrando justamente el cementerio, pasando por las capillas, escuché como un quejido, como un gemido. Automáticamente, quien no estaría acostumbrado, quien tuviese miedo, se piensa que es un fantasma, cualquier cosa. Yo automáticamente pensé que había sido una persona mayor que se cayó y estaba como pidiendo ayuda. Pero eran gemidos, eran como quejidos. Bueno, lo escuché por la zona, sabía por qué lado era, pero como cerraba el cementerio, justo venía un muchacho de seguridad justamente, y le dije, mira, cerca de las capillas a la izquierda, fíjate que hay algo raro, alguien se está quejando, algo raro, fíjate si alguien no se cayó. Bueno, yo me fui. A la semana, cuando vuelvo, ahí no estaba como cuidador, ahí estaba escribiendo justamente el libro, estaba en plena investigación del libro, me lo encuentro a este muchacho. Y le digo, ¿qué pasó al final del tema este? Menos mal que me avisaste, me dice. Resulta que al costado de la capilla, no la de responso, sino la que hacen las misas, pobre, un muchacho se le había muerto un amigo, y estaría recontracansado, se acostó a descansar hasta la hora que era el entierro y se quedó dormido. Y los quejidos o los ruidos que yo escuchaba eran los ronquidos. Claro, mamita querida, qué cagazo, ¿no? Si no me hubieses avisado, ese muchacho se levantaba a las 12 de la noche, una en pleno cementerio de noche, y bueno, Dios. Nada, lo despertó, lo pudo, y pobre flaco se perdió encima de quedarse dormido, se perdió el entierro del amigo. Una locura. O sea, mirá las cosas curiosas que pasan dentro de un cementerio. Pero bueno, estos gemidos o ruidos que parecían medios paranormales o medios raros, no fue nada de otro mundo, sino que fue un pobre hombre que se quedó dormido, y fue una anécdota bastante graciosa. Gracias, Hernán, querido, por estar con nosotros. Como siempre, bueno, tuitean numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, y tus redes que tienen material. Sí, y voy a subir fotos justamente de estas galerías, así ven cómo es la disposición, de que son circulares, y dónde estaba justamente este jefe, por qué pasillo fue y por qué pasillo volvió, y nunca vio nada, solamente vio la sombra, pero no vio ninguna persona corpórea. Y ahí quedó la gran incógnita de qué fue esa sombra que vio. Gracias, Hernán. Y en un rato, en Canal 26, nos vas a estar acompañando en el bloque paranormal también. Hoy hacemos maratón paranormal, sí. Exactamente. No se duerman, porque tipo 2:30 de la mañana volvemos a entrar en contacto con vos ya para el bloque paranormal en Canal 26, Hernán. Sí, totalmente. Así, y ahí voy a estar, acompañándolos también. Un abrazo, sí, grande. Así que hoy maratón, ¿eh? Gracias, hasta dentro de un rato. Dale, exactamente, hasta dentro de un ratito. Un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo para todos, chau, chau. Hernán Bizarri en vivo, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche.
La Noche Night. Saludos, muy buen programa. La Noche Night. Noche Bebana. La Noche Night. Escúchame, Guillermo, yo estoy preocupada porque ahora el gobierno aconseja. La Noche Night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana en el bonus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-2784-1073. Hola Héctor, buenas noches. Soy Rubina de Avellaneda. Tengo un tema paranormal para contarte que le pasó a mi madre en la otra noche. Mi madre vive abajo, ¿no? En su casa. Y yo vivo en la parte de arriba, en mi casa, en mi departamento. Y después al otro día, cuando amanecimos, yo me voy a fijar en mi madre a ver cómo está. Le digo, hola madre, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo amaneciste? Y me cuenta, pasé una mala noche, me dice. Estuve dando vueltas en la cama, me despertaba cada rato, tenía pesadillas, sentía que me tocaban, como si estuviera el diablo en la pieza de mi madre. Tenía sueños feos, soñaba con víboras. Después soñaba con que se inundaba todo, y estaba muy asustada, no pudo dormir en toda la noche. Después se le aparecían muertos que ya no están. Yo quisiera saber qué se trata de ese sueño y a qué se debe. Lo que soñó mi mamá, si se lo podés comentar a ¿cómo se llama? Al hombre este que ¿cómo se llama? Que puede descifrar el sueño, porque la verdad que la pasó muy mal y se asustó mucho. Porque no pudo dormir en toda la noche. Aparte la tocaban, se sentaban en la cama, la molestaban de noche, pasó una noche mala. Yo quisiera saber a qué se debe ese sueño. Si se lo podría comentar a las eras. Bueno, pasar mi dato. Bueno, la programación, el programa está muy bueno. El equipo está bárbaro. Mándale un beso grande a Mai. Un besote grande a vos. A Centu. Y a todos por ahí. Y a ver si por esa Arvira es un poquito más. Así la gente se divierte porque nos matamos de la risa con Arvira. Es una genia. Nos divierte muchísimo. Ojalá estuviera un poquito más. Besotes, el programa está muy bueno. Besitos. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-2784-1073. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Soy Darío Luna. Justamente anoche estaba soñando con zombies. Te persiguen, querés escapar y no te dejan y te siguen. Siempre me termino despertando y después no me puedo dormir. Es feísimo. Gracias, Héctor. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te habla Fede desde Córdoba. Bueno, hace poquito que me sumé, yo te escribí un par de veces por Twitter. La verdad que lo felicito a vos y a Mai por el programa.
un espectáculo. Mira, yo te digo la verdad, a mí yo no tengo historia paranormal, por suerte, por un lado, ¿no? Porque soy bastante cagoncito con eso. Pero no me ha pasado. No me ha pasado, pero bueno, me encantan tus historias y los escucho siempre. Pero sí, bueno, te quería contar un sueño que tuve esta tarde, que por ahí es más para los jueves, porque cuando estaba Antonio Laceras, o los lunes también, que me hizo acordar algunas de las historias que contaste vos, que tiene que ver con los sueños lúcidos. Algo así me pasó, y bueno, soñé un sueño rarísimo, bueno, que como que era todo muy real, pero como que yo estaba convencido de que estaba despierto, ¿no? Que estaba como en un laberinto, con un lugar enrejado, una cosa muy rara. Y como que en el mismo sueño, como que yo me quise mentalizar que estaba soñando. Y yo, no, eso no es real, estoy soñando. Como viste, con esos sueños que uno tiene ese presentimiento que va a pasar algo malo, que soy una pavada así, que varias veces me sabe pasar. Y como que me mentalicé en el mismo sueño de, no, esto no es real. Pues, ¿cómo voy a estar acá si estoy durmiendo la siesta? Y como que de pronto pasó eso, ¿no? Que uno se mentalizó que estaba soñando y bueno. Y la verdad que como que se acabó el sueño, como que me mentalicé y bueno, después me desperté y estaba durmiendo la siesta, como tenía que ser. Bueno, Héctor, gracias por tu tiempo, disculpa por ser tan largo y bueno, te escucho siempre, desde Córdoba, Montecristo, Córdoba, Fede, toda la familia, te escuchamos, un abrazo grande, amigo, para hoy, para May y para todo el equipo. Gracias, loco, a todos los que están ahí del otro lado. 11-27-84-107-3. Estamos en vivo. 11-27-84-107-3. Hoy usamos numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Nuestro hashtag es a propósito de que toda la temporada 2019 ya está cargada en Spotify. De Trasnoche Paranormal. Y que además vamos habilitando toda la temporada de este año 2020, por lo menos hasta junio. De enero a junio, los programas también van a estar disponibles en breve en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Hola, buenas noches, dice el mail. Les cuento que en 2011, mi hermano estaba mirando televisión a las 10 de la noche, tranquilo. Después de unos minutos, escuchó que alguien abría la puerta de nuestra casa. Yo en ese momento estaba en la casa de mi abuela. Entonces él se fue a fijar y vio una remera mía de Dragon Ball con la figura de Goku. Pero la figura no estaba en la remera. Se fijó que la figura había desaparecido y cuando levantó la vista, una entidad oscura estaba vestida igual que yo. Mi hermano cerró la puerta. Cuando la volvió a abrir, esa entidad no estaba. Al día de hoy me asegura y me jura que no está inventando, que esto le pasó en la realidad. Son correos que llegan a trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Podés escribir vos también tu mail, trasnocheparanormal@gmail.com. Buenas noches, gente linda. Les cuento, hace unos años en la provincia de Santiago del Estero, una prima que tenía 16 años se ahorcó de un árbol en el fondo de su casa. Fue muy triste, porque esa noche ella hizo una fiesta y la habían pasado de 10. Pero a las 6 de la mañana, nadie sabe cómo ni por qué, tomó esa decisión. No tenía ningún drama aparente y todos la querían mucho. La encontró una vecina colgada del árbol. Cuando peritaron fotos de su cámara, en varias de esas fotos se ve bien claro en su sombra la figura de San la Muerte o de la Parca, bien clarita. Para mí que alguien la mató con brujería. Mis primas hermanas dicen que sienten voces extrañas, que durante la noche les dicen cosas al oído. El programa es muy bueno. Gracias por estar ahí. Héctor, hola May, ¿cómo andan? Les habla Denise de Lusuriaga. Espero que estén muy bien, antes que nada. Y mi audio va en respuesta a lo que contaron sobre San la Muerte. Tanto al chico que lo vio y se asustó, como a la persona que le respondió diciéndole o comentándole que cuando se te aparece San la Muerte es porque te protege. Sí, uno no elige a San la Muerte lo elige a uno. Y se hace muy notorio en tu vida, tanto como para verlo. Es protección, no se asusten. El santo, si se les aparece, es porque los está protegiendo.
Un beso a todos y recuerden que no hay santo malo, sino que hay personas que utilizan al santo para hacer maldad. Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es noche paranormal. Es muy difícil no caer en la histeria colectiva cuando todo un país entero está convencido de algo. El comportamiento obsesivo colectivo es un fenómeno que produce y transmite ilusiones amenazantes en un grupo amplio. Y estas personas, que pueden ser tanto reales como imaginarias, son frutos de los rumores y del miedo. Hay un caso terrorífico, específicamente, que es el caso de Spring Hill Jack, que pasó o tuvo lugar en Gran Bretaña en el segundo cuarto del siglo XIX y se extendió como la pólvora entre toda la población, causando un auténtico caso de histeria colectiva. Una noche de 1837, un hombre volvía a su casa en la ciudad de Londres cuando vio cómo una extraña figura aparecía tras la valla del cementerio y de un salto aterrizaba frente a él. Asustado, el hombre acudió a la policía para informar de los hechos y describió al sujeto que lo había atemorizado. Tenía una nariz larga. Tenía además ojos brillantes y las orejas puntiagudas. Y todo él presentaba una configuración física anormal, con mucho músculo y con rasgos diabólicos. Pasaron unos meses de este episodio y una mujer fue atacada por una criatura extraña, también en un callejón. Ese ser le agarró los dos brazos, la inmovilizó, le rasgó la ropa e intentó besarla. Cuando esta mujer denunció los hechos en la comisaría de la policía, afirmó que sus manos estaban frías y húmedas como si fuera un cadáver y que cuando gritó ella, esta criatura saltó y salió corriendo. La gente que acudió en ese momento a ayudarla cuando oyó sus gritos no encontró en la escena nada anormal, pero la historia fue pasando de boca en boca y rápidamente se sucedieron los encuentros con este ser al que llamaron Spring Hill Jack, que traducido es algo así como Jack Pie de Muelle o Jack el Santarín. Cualquier suceso extraño que pasaba, obviamente le era atribuido a este ser. Y muchos testigos decían haberlo visto cruzar ante un carruaje desde una altura de más de 3 metros, con la única finalidad de provocar accidentes. Se lo vio por toda Inglaterra. Por toda Inglaterra, especialmente en los suburbios londinenses, pero también llegó hasta Escocia. Los casos que se le atribuían solían tener algo en común. Jack era un saltador prodigioso. Y en lo que respecta a su aspecto físico, sí, se decía que tenía una... Se disparó algo solo, ¿eh? Se disparó algo solo, ¿eh? ¿Y por qué tan...? No sé. ¿Por qué tan así, tan...? Rarísimo. Encima desde otra computadora que no es la que está al aire. Es de la notebook que está en la mesa y se disparó solo. Pero aparte es bastante deformado el sonido. Sí, es un video, pero que no lo... Es un TikTok, supuestamente. Sí. Pero que se disparó solo. Ahí tengo la piel de gallina, por tremendo, favor. Tremendo, ¿eh? Mira, mira, tremendo. Mira, mira. ¿La ves? Piel de pollo. Dios. Bueno, voy a intentar seguir. Estábamos hablando del aspecto físico de esta criatura. Se decía que tenía una apariencia bastante aterradora, que parecía un demonio, que tenía garras metálicas y que también tenía ojos rojos. Vestía, según los testigos, una capa negra y en la cabeza tenía algo semejante a un casco.
De su boca, en algunas ocasiones, salían llamas, pero llamas de color blanco. Llamas de color blanco con algunos rasgos azulados, e incluso algunas personas dijeron haberlo oído hablar en un inglés perfectamente comprensible. Bueno, durante más de 40 años, muchísimos sucesos extraños y aterradores ocurridos en toda Gran Bretaña fueron atribuidos a Spring Hill Jack, que curiosamente no envejecía. Dije, 40 años, no envejecía. Muchos periodistas, muchos policías y otros detectives dedicaron su tiempo a intentar averiguar, bueno, vamos a ver quién es este tal Jack, pero la verdad es que no consiguieron nada. Se barajaron múltiples posibilidades, desde que fuera un diablo, un extraterrestre, en algún momento también se preguntaron, un noble irlandés, conocido como el Marqués Loco, o un ser llegado de otra dimensión. Los escépticos vieron siempre en la historia de Spring Hill Jack una muestra de histeria colectiva, sin ninguna base real, a la que contribuyó la idiosincrasia de la era victoriana en la que se desarrolló el fenómeno que finalmente se convirtió en una leyenda urbana. Me quedo pensando en este marqués que fue acusado de ser Spring Hill Jack. Vamos a meternos algún día en la historia de este marqués. Se llama el Marqués de Waterford y fue sospechado de ser el atacante de estos hombres y mujeres y el provocador de estos tremendos accidentes. La verdad es que no se sabe, porque nunca se comprobó si era un hombre, si era un ser de otro lugar, si era un ente, si era un espíritu o si era un demonio. Lo cierto es que todos los testimonios coincidían con su descripción física, con sus rasgos, con sus habilidades también, como les decía, ¿no? Esta habilidad de saltar. El boca en boca puede producir una histeria colectiva, pero ¿y si no era más que la realidad? Si en realidad ese boca en boca estaba alertando a vecinos y otros ciudadanos a prestar un poco más de atención en esos callejones oscuros y húmedos de Inglaterra para que no les pase lo mismo. Una historia más que sumamos a la trasnoche paranormal. Un caso terrorífico. Hay dibujos, ¿eh? En Google hay fotos que pueden buscar, que pueden sumar, como siempre, al hashtag trasnoche paranormal en Spotify. Busquen Spring Hill Jack y seguramente van a aparecer muchísimas figuras que identifican a esta criatura. ¿Habrá sido real o habrá sido simplemente un fenómeno de histeria colectiva? Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Un audio por WhatsApp al 1127 84 1073. 1127 84 1073. Estamos en vivo, usamos numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Si aún no se suscribieron a Bevana Radio, sepan primero, desde el próximo lunes 20 de julio volvemos al aire, volvemos a la radio tradicional. Además de salir por Bevana Radio, además de estar en vivo en www.bevanaradio.com, además de las repetidoras del interior, sumamos duplex en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, a través de FM 95.5. Desde el lunes a las 9 de la noche, 95.5, ahí vas a poder escuchar Trasnoche Paranormal por radio tradicional. Por eso, más que nunca, hay que suscribirse para seguir apoyándonos en este emprendimiento independiente, autogestionado y que sigue creciendo. Nosotros estamos haciendo muchos acuerdos comerciales, estamos invirtiendo. Ayúdanos a seguir creciendo con tu pequeñísimo aporte de 150 pesos argentinos por mes, algo así como un dólar
por mes para ayudarnos. Si querés suscribirte ahora, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. O envíame un WhatsApp que diga: Héctor, quiero aportar, quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Suscríbanse también gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete para escuchar las historias centrales y los programas también ahí. En Quito, Ecuador, está ella, que en Twitter es @JosefaRoballo. En Instagram, @DamaOscuridad. Y en esta fría noche de miércoles en Buenos Aires, la volvemos a recibir a María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la noche de Quito? Hoy está menos fría, sin lluvia, más o menos están haciendo 14 grados, está todo un poco más templadito. Perfecto, perfecto. Y con respecto al coronavirus, que hace días que no te pregunto nada, ¿cómo está todo? Complicado, acá se volvió a complicar todo. En realidad, Quito se volvió nuevamente un foco infeccioso, sobre todo en la parte del sur de la ciudad, así que van a volver a incrementar las horas del toque de queda. Y estaban pensando incluso en volver a la cuarentena, al semáforo rojo, pero no lo aceptaron, porque la verdad es que demasiada gente está circulando, demasiada gente se está juntando, y entonces sí, la verdad sí hay muchos contagios. Bueno, esperemos que no tengan que ir tanto para atrás, ¿no? Tanto retroceso, ¿no? Sí, está complicada la situación, la verdad, sobre todo, como te digo, en barrios del sur, que aparentemente la gente no está respetando de la misma manera. De hecho, te cuento que hoy fui para allá por asuntos de trabajo y es increíble la cantidad de gente reunida, increíble, en un centro comercial totalmente lleno. Entonces, muy complicado. Pero bueno, esperemos que ya pase, que ya se pueda controlar mejor y ya podamos volver un poco a la normalidad. Bueno, a cuidarse entonces. Y primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes? Sí, me llegó un video bastante impresionante de, bueno, lo que pasa es que últimamente está tan repetido lo del fenómeno OVNI, sino que cada vez los videos son más claros y más impresionantes. Entonces este que subí hace unos pocos minutos, sé que les va a gustar y les va a llamar la atención. Está como siempre en @DamaOscuridad en el Instagram. Bien, lo buscan entonces en @DamaOscuridad. Y la historia de esta noche, contame cómo la titulás y cómo llegó a vos. Se llama La Mona Lisa, y como esta semana les quise traer más bien cosas curiosas, datos nuevos que se han investigado, esta historia de esta Mona Lisa, que no es la pintura de Da Vinci, les va a llamar muchísimo la atención. Le puse así, es un descubrimiento que recién salió a la luz, y que de hecho ya se había filtrado por WikiLeaks, pero ahorita ya se está haciendo, probablemente alguno de los oyentes lo conozca. No sé, Héctor, si tú conoces la historia de la Mona Lisa que encontraron en la Luna. Ah, no, me voy a sorprender entonces con vos ahora. Sí, claro que sí. Dios, bueno, suban el volumen, estamos en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. María José Roballo en vivo, te escuchamos, Majo. Bueno, dentro de la investigación que estamos llevando ahora, esta es una investigación bastante impresionante, donde se cuenta, y no solo se cuenta, ya hay obviamente evidencia de que se mandaron varias misiones a la Luna, más de la que nosotros conocemos. Actualmente se decía que se mandó solamente desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, pero nunca se contó que en realidad también se mandó un Apolo 19 y un Apolo 20. Estos fueron mandados entre el gobierno de Rusia y Estados Unidos en los años 70 aproximadamente, como misiones secretas. Y precisamente este Apolo 20 fue al lado oscuro de la Luna, del que varias veces hemos hablado, que contiene un misterio. Y hay el relato de uno de los tripulantes que cuenta esta historia impresionante acerca de la Mona Lisa. ¿Pero quién es la Mona Lisa? Cuando llegaron al lado oscuro de la Luna, encontraron toda una estructura grande de una nave, aparentemente una nave nodriza de unos 65 metros, pero que parecía estar ahí desde hace muchísimos años,
no era reciente, igual que las estructuras que se encuentran en el lado oscuro de la luna, que actualmente solo se ven como tubos. Y hay una parte que la pueden investigar, que incluso le pusieron de nombre la catedral, porque tiene forma o figura como de una catedral, pero se ve que es muy, muy antigua. Bueno, ellos investigaron esta nave y cuentan que en esta nave gigante, al ingresar, encontraron otra nave más pequeña, y que entre las cosas que hallaron fueron plantas y varios minerales que contenían también ciertas partes de oro, que tenían líquidos extraños, y muchos cuerpos de pequeños seres diminutos, más o menos del porte de una mano humana común, uh-huh, en pequeños tubos de cristal, y que en el interior de la nave pequeña encontraron dos cuerpos aparentemente sin vida, uno casi descompuesto y otro de esta mujer que es llamada la Mona Lisa. Está descrita como una mujer de 1.65, dicen que su cuerpo estaba completamente desnudo, presentaba todas las facciones y de hecho los mismos órganos que nosotros, porque pudieron distinguir sus órganos genitales, seno, su cara, completamente igual a nosotros, excepto porque tenía 6 dedos. Y estaba conectada a una especie de aparatos, a los ojos, a la nariz y a la boca, y tenía un color normal, o sea, normal quiero decir, aparentaba estar con vida. Y de hecho le hicieron unas pruebas que mandaron los de la nave y detectaban vida en ella, pero que parecía que estaba en un estado de hibernación muy largo. Ellos le pusieron de nombre la Mona Lisa. Pueden ustedes buscar los videos que también se encuentran en internet. Hay muy poco, muy escaso. Voy a tratar de subir una parte de este video también en Damos Curidad, pero ahí se ve cuando le sacan los tubos y ella precisamente es traída a la Tierra. Y actualmente la tienen aquí en la Tierra y dicen que continúa con vida en este estado de invernación. Pero junto a ella se encontró el del compañero, que estaba bastante descompuesto, pero está descrito como un hombre con una piel azul brillante, con una especie de escamas alrededor de los ojos y de un sentido humanoide. Esa cabeza también fue traída aquí a la Tierra, y de hecho estas declaraciones del piloto fueron llevadas a la NASA, y la NASA jamás las desmintió, porque sabían que si las desmentían iban a dar más credibilidad a lo que el piloto decía. Y esta información que les traigo ahora, que la pueden buscar porque es muy interesante, como les dije, fue también ya revelada por las WikiLeaks. Así que si les interesa el tema, busquen la Mona Lisa encontrada en la luna y van a ver las imágenes de esta mujer que, a pesar de los cientos de años, porque no son pocos, sino cientos de años que parece que estuvo en el espacio, todavía continúa con vida. Señoras y señores, es María José Roballo, completamente en vivo en esta noche de miércoles, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Repetimos, te buscan en Twitter, arroba Josefa Roballo, te buscan en Instagram, arroba Dama Oscuridad, y el próximo lunes volvemos en vivo, Majo, y vos ya estuviste en Pop, por lo tanto tenés muy claro cómo es salir al aire, pero desde el lunes también salimos al aire por FM 95.5 en Buenos Aires, Majo. Sí, me parece buenísimo, excelente. No solo estar en radio, sino que cada vez se abren más los canales por donde podemos llegar a muchísima más gente, así que eso siempre es una alegría, y yo con gusto compartiré, como siempre, las historias con todos ustedes. Gracias, que tengas un súper fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes. Un súper fin de semana, Héctor, un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo grande, chau chau. María José Roballo, completamente en vivo en esta super noche de miércoles. Se quedan. Así llegué a la última hora de numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Todos en vivo y en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Así llegué a la última hora de numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Un minuto y volvemos. Bebana, la evolución de la radio. Celu es la radio. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal.
super trasnoche paranormal de miércoles. Usamos en vivo numeral trasnoche paranormal en Spotify. Numeral trasnoche paranormal en Spotify. Ella está en México. Es actriz de doblaje, locutora, periodista. Conduce historias del más allá. En minutos nada más, ¿eh? Cuando lleguemos a las 12 de la noche acá en Argentina, serán las 10 de la noche en México y comienza el programa, como dice ella, completamente en vivo. Y hoy nos trae más contenido paranormal. Y una pregunta que yo le dejé al principio de nuestro programa, que tenía que ver con el momento en el que está haciendo el programa en vivo en la radio. Si en alguna de estos años que ya lleva el programa al aire, mientras un oyente relataba una historia, ocurrió un fenómeno paranormal dentro del estudio de la radio, de la cabina o en el edificio desde donde se emite el programa. Todo eso se lo preguntamos a Carmen Peña, que está en vivo con nosotros. Carmen, ¿estás ahí? Aquí estamos. Qué rápido se pasa el tiempo, amigo. Parece que fue hace unos instantes que hicimos esta primera participación, pero me encanta estar con esta pregunta que me dijiste. Te la voy a dejar picando. Excelente, excelente. ¿Ya aprendiste otra frase más argentina? Ya tengo este, ¿qué era? ¿Quilombo? ¿Quilombo? ¿Qué quilombo? La calle es un quilombo. Y bueno, te voy a decir algo. Picando, sabes, lo usamos mucho también cuando podemos nosotros mismos, a lo mejor en locución, en un programa de televisión, cuando estás contando una historia a alguien que le dices, me dejó picadísimo, pero quiere decir que me dejó interesadísimo. Ah. Y que me cortó la historia, me cortó, que así podemos decir, no sé, amigos, los dejamos picados con esta historia, el día de mañana vamos con ella. ¿Para qué quieren? Enganchados. Para cuando quieres decir, claro, que se están interesantísimos, están interesados ahí, pero la tenemos que cortar o algo. Me encantó, me encantó. Bueno, ahora aprendimos algo nosotros también. Yo te había preguntado si viviste alguna situación así paranormal. Uh-huh. Cierto, cierto, mi querido amigo. Mira, una rapidísimo que tengo, que creo que ha sido de lo más fuerte. Yo podría decir, no, hemos vivido cosas tremendas acá, pero bueno, siempre se trata de ser honestos y sinceros. Y yo creo que de lo que más me ha espantado a mí y de lo que nos ha asustado a los que hemos estado ahí, al mismo Rubén García Castillo, que tiene años en esto, y dice, lo que he visto en las cabinas de radio por las que ha pasado muchísimas en México, pero esta en especial, hicimos unas psicofonías. Bueno, hicimos unas producciones acerca de psicofonías, pero desde que las estábamos escuchando en cabina, mi productor me llamó, me dice, Gar, antes de que salgan al aire, vamos a escucharla juntos para que me digas si movemos algo y todo. Bueno, fui, las escuché y ahí había dos o tres locutores más que dijeron, a ver, queremos escucharlas. Y la verdad es que todos salimos muy espantados, aunque yo las había escrito, investigado, pues ya la producción me había espantado. Entonces, como que quedamos un poquito espantados de todo esto. Cuando se pasan al aire, o sea, eran para pasarse al aire esa noche, mi productor me dice, oye, ¿estás segura de que quieres que pasemos estas psicofonías? A mí se me hacen muy fuertes. Y le dije, bueno, pero lo tenemos que presentar, ¿sí? O sea, sí, nos da miedo, pero pues es parte de esto, es lo que hacemos cada noche, entonces hay que presentarlo. Tenían, de hecho, una advertencia sonora que decía, si te da miedo todo esto, pues si eres muy sensible, te recomendamos que no lo escuches. Bueno, entonces pasa la primera psicofonía, todo bien, bueno, las reacciones, todo el mundo, ay, qué feo estuvo eso, ok. Y vamos con la primera llamada, empieza como a fallar un poquito la línea telefónica, pero hasta eso, bueno, tú sabes que muchas veces eso sucede y no es algo paranormal, es algo completamente técnico. Entonces pasa eso, mi productor en ese tiempo era muy bueno, bueno, ahora tengo otro productor, pero ese productor era muy bueno en solución sonora, él es increíble para este tipo de asuntos. Entonces, cuando había un problema, él lo solucionaba de inmediato, ¿sabes? Pasa que ponemos la segunda producción, la segunda psicofonía al aire,
Y justo después de la segunda psicofonía viene una llamada. La persona estaba hablando, a mí me parece, bueno, yo lo que recuerdo es que esta historia era de la Llorona, que hablaban de la Llorona. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa llamada? Que se corta completamente. Entonces solo nos quedamos nosotros preguntándole, oye amigo, ¿qué pasó? Ya nadie nos contestó. Eso también suele pasar, ¿sí? Hasta ahí era como, ok, bueno, primero empieza a fallar, después se corta. Ok, está bien. Entonces mi productor, a manera de broma, nos dice por el Dolback, por el sonido que solo escuchamos los locutores, nos dice, ven, se los dije, no debíamos poner esas psicofonías. Hay algo extraño en las líneas telefónicas. Y los dos, bromeando, le dijimos, sí, ya, cálmate, tranquilízate, no tengas miedo, nosotros te vamos a defender de cualquier modo. Algo. Y bueno, pasa que enlaza de inmediato otra llamada, había muchas en espera, pasa de inmediato otra, y entonces el chico cuando empieza a hablar, y yo me acuerdo bien de su voz, me acuerdo perfectamente de la voz, era muy ronca, y entonces el chavo empieza a decir, yo esto que les voy a platicar es muy fuerte, pero tienen que saberlo, es de una posesión demoníaca, bla. Entonces él empieza a hablar, pero la voz de verdad era muy gruesa. Y entonces cuando él empieza, ya en lo más interesante de la historia, se corta otra vez. Y ya decían, no, espérate. O sea, ya cambiamos, había como tres teléfonos en cabina. Uno puede fallarte, pero dos o los tres ya es difícil. Entonces se corta, el productor le enlaza desde la otra línea. La dice, ¿saben que ya la tenemos al aire otra vez? Nos la ponen. Y, amigo, continúa con tu historia, por favor. El chico empieza otra vez, o bueno, retoma la historia, y otra vez, pum, sale del aire. Por tercera ocasión se estaban saliendo las llamadas continuamente del aire. Y mi productor dijo, última oportunidad, porque no podemos estar tanto con una llamada. Y lo intenta, dice, ya no puedo hacer esa llamada. Tuvimos que irnos con alguna otra producción y después de eso, en ese inter en que teníamos ese espacio en radio, el productor entró y dijo, de verdad, algo pasó con las líneas telefónicas porque no puedo enlazar llamadas, todas se me están cortando y es por hablar de las psicofonías que les dije que no debíamos hablar. Entonces, a partir de ese momento, sí nos llenamos de miedo porque el productor no era de los que te decía eso. Claro. Sí, él siempre tenía una solución para todo. Él siempre te decía, tú no te preocupes, yo te voy a sacar como sea, vas a tener ahí la historia. En esta ocasión, él mismo nos estaba diciendo, no se puede, porque las tres líneas se nos cayeron después de que pusimos la segunda psicofonía. Entonces, Dios, fue una cosa que obviamente al salir de ese programa yo salí pero temblando. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó ahí? No supimos, mi compañero también, Rubén, salió como, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Qué raro, nunca nos había pasado esto y nunca ha vuelto a pasar, pero esa vez no fue algo técnico, estamos seguros. Bueno, te aplaudimos porque la historia fue tremenda. Me imagino como lo que viene a continuación, porque vamos a hablar de sitios que están embrujados, encantados, o que por lo menos tienen fenómenos paranormales, ¿no? Sí, mi querido amigo, y aquí el reto va a ser para ti, porque vamos a hablar de dos volcanes mexicanos, que esta leyenda es famosísima. De hecho, si tú googleas los nombres que te voy a decir a continuación y que yo quiero que tú me los digas. Popocatépetl e Isla Cihuatl. Popocatépetl. Popocatépetl. Venga, tú puedes. Para Popocatépetl. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Y el segundo? Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. Bien. Vamos, carajo. Bien, vamos todavía. Aplausos. Excelente. Aplausos. Bien. Son nombres que están en idioma antiguo, ¿sí? Idioma prehispánico, que además ustedes van a poder ver sobre todo Popocatépetl nos ha dado muchísimos sustos a los mexicanos porque de que se activa, bueno, causa estragos cerca de
de la Ciudad de México. Pero yo quisiera que vayamos a escuchar la historia de estos dos volcanes, una historia de amor, pero que seguramente el día que cualquiera de ustedes quiera conocer historias sobre estos volcanes, va a ser obligado saber esta leyenda. Dato del más allá. Leyendas volcánicas. 1. Popocatépetl e Ixtacíhuatl, México. Se dice que Ixtacíhuatl, la hija más hermosa de Tezozómoc, cacique de Tlaxcala, se enamoró perdidamente de Popocatépetl, un valiente guerrero que correspondió a su amor. El guerrero Popocatépetl pidió la mano de la princesa y el cacique se la concedió, siempre y cuando regresara victorioso de su enfrentamiento con los aztecas. Al paso del tiempo, la bella Ixtacíhuatl recibió la noticia de que su amado había muerto en la batalla, por lo que, hundida en un profundo dolor, murió de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó victorioso y se enteró de la muerte de su amada, pidió que se amontonaran 10 cerros para formar una gigantesca montaña y depositar ahí el cuerpo de Ixtacíhuatl. Popocatépetl decidió quedarse junto al cuerpo de su amor, por lo que, llegando el invierno, ambos se quedaron sepultados bajo la nieve. Se dice que Popocatépetl de vez en cuando se despierta y lanza fumarolas, recordando así su gran amor, Ixtacíhuatl. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Una historia que cruza todos los sentimientos, emociones, ¿no? El amor, pero también el mundo del miedo. Exacto, amigo, que son esas historias del más allá que además, como les comento, si buscan estas imágenes, ¿por qué se les ha puesto así? Porque, bueno, se nota como si la mujer estuviera completamente acostada y como si él estuviera ahí al lado de ella, esperándola a que regrese. Entonces ustedes podrán verlos, algunos le llaman a Ixtacíhuatl, a este volcán, la mujer dormida. Y como te digo, hay una ilustración en internet donde se ve, bueno, la forma ya de este volcán es de una mujer acostada y el hombre esperándola como agachado. Entonces es muy bonita la leyenda, claro, de una gran tragedia, y esto se remonta a esta guerra que tenían los tlaxcaltecas contra los aztecas, y entonces por eso es que según la historia, pues se manda a Popocatépetl a luchar contra los aztecas, y si regresa victorioso, bueno, pues Ixtacíhuatl se podrá casar con él. Que les comparto, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado que según el gran diccionario náhuatl, que aún se habla, es un idioma oficialmente reconocido, un idioma que además en muchas zonas de México se habla aún, el náhuatl, bueno, dice que Ixtacíhuatl significa en idioma español castellano mujer blanca. Excelente. Entonces es muy bonito estas tradiciones, leyendas, mitos mexicanos que siempre encontrarás por todas partes. Lo último que te agrego en relación al volcán, al Popocatépetl, ¿lo dije bien? Bien. Hay muchos avistamientos de ovnis. Un compañero nuestro aquí en el programa, que es Jorge Luis Zuckdorf, investigador de History Channel, grabó un ovni cruzando por detrás del volcán. Justamente estaban grabando en ese volcán en México y la semana pasada nos habló del tema, así que te agrego algo más mágico y paranormal, ¿no?
Mira, nada más, sí, sí, porque aquí, pues la verdad es que es muy famoso este volcán, te digo, lanza sus fumarolas y entonces está en alerta todo. Este volcán se encuentra en los límites territoriales de Estado de México, Morelos y Puebla. Entonces abarca estos tres estados y a todos nos pone en alerta el querido Popocatépetl, o ya conocido acá entre amigos, se diría por ahí, como el Popo. Bien. Así se le llama el Popo, pero sí, está lleno de muchos misterios, de muchas leyendas, además de esta historia, que sería como la historia prehispánica, digamos, pero actualmente se dice que ahí se ha visto al chupacabras, brujas y, como tú lo dices, muchos avistamientos que se han podido captar con cámaras. Hasta aquí Carmen Peña, que ya está preparada porque hoy retorna a la cabina, a los estudios. Bueno, ya estás ahí en el edificio, me imagino, pero en minutos volvés al aire desde la cabina, Carmen. Cierto, amigo, estamos ya a unos minutitos de entrar al aire con muchísimo gusto porque estamos de nuevo en casita, ahora en casa mexiquense, en casa de radio, que tú lo sabes, se convierte en tu segunda casa. Ya se extrañaba estar aquí. Entonces, pues quiero mandar un abrazote a todos aquellos que nos siguen también a través de Facebook, que dicen, bueno, yo te escucho con Héctor en Bebana y ahora quise estar un ratito aquí, a lo mejor una media hora, porque sé que también te siguen en tu programa de la televisión, mi querido amigo. Muy bien, muy bien. Se puede hacer todo. La Trasnoche 26. Entonces, bueno, están un ojo al gato y otro al garabato, como diríamos en México, ¿verdad? Están en dos cosas, pueden estar siguiendo otro programa en la tele y en Facebook, las historias del más allá. Gracias, quiero saludar sobre todo a mi querido Maxi Alarcón, que siempre está ahí al pendiente, escribiéndonos en la transmisión. Muchísimas gracias, y a todos aquellos que nos escuchan, gracias, amigos. Gracias a vos, Carmen, y como siempre, el fin de este bloque tiene tu sello. Muchas gracias, querido Héctor, y me encanta que esté esa música de fondo, porque todo se presta perfecto para el mensaje. Y es que lo único que quiero decir es que después de escuchar La Trasnoche Paranormal, después de haberse desvelado tanto, al intentar dormir, al intentar cerrar los ojos, querer dormir y tener dulces, pero dulces sueños, nada de eso habrá. Porque lo único que experimentarán serán dulces, pero muy dulces, pesadillas. Y con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Si aún no te suscribiste a Bebana Radio, es hoy. Entra a www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Entrás ahora y elegí tu suscripción. Si no, podés enviarme un WhatsApp escrito que diga: Héctor, yo quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3.
Hay un link en mi cuenta de Twitter de 5 meses. ¿Querés los 5 meses con descuento hasta noviembre incluido? Pedímelo por WhatsApp también, Héctor. Pasame el link de los 5 meses con descuento. 11 27 84 1073. Héctor, pasame el link de los 5 meses. Escribime por privado de Twitter en arroba Héctor Locutor. Mándame un DM, un mensaje privado en arroba Héctor Locutor. Te paso el link de los 5 meses. También me puedes escribir por inbox de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Pasame el link de los 5 meses. Por último, chicos, voy a dictar un nuevo curso de locución online abierto para todo público. Para vos que te gusta la locución, para vos que tenés pensado después rendir el examen de ingreso a la carrera de locución, para vos que simplemente haces radio y querés profesionalizarte, para vos que querés meterte en el mundo de la locución y de la radio, entrenate conmigo en vivo por Zoom desde tu computadora en cualquier lugar de la Argentina o del mundo. Simplemente tenés que inscribirte en este curso, online de locución y podcast, que va a comenzar el sábado 8 de agosto, sábados de 4 a 6 de la tarde en vivo por Zoom, sábado 8 de agosto. Si querés inscribirte, quedan las últimas vacantes. Mándame un WhatsApp, Héctor. Dame data del curso al 11 27 84 1073. Mirá que si tu hobby es la locución, no te tires abajo. No importa la voz, no importa la experiencia ni la edad, ¿eh? 11 27 84. Yo te voy a sacar bueno o buena, ¿eh? 11 27 84 1073. Mándame un WhatsApp, Héctor. Quiero inscribirme al curso. 11 27 84 1073. Próximo lunes, 20 de julio, volvemos al aire. A través de FM 95.5 vas a poder escuchar Trasnoche Paranormal en vivo en dúplex con Bebana. FM 95.5 en Buenos Aires. Suban el volumen. Historia Central estrenó en el aire. Esta es la historia real de La Llorona de San José del Rincón. Archivo desclasificado Bebana. El COVID-19 llegó tal vez para quedarse, o quizás para advertirnos de lo fugaz que es nuestra existencia. Pero su estadía algo sí está demostrando, y es lo más atentos que estamos a lo que vemos y oímos desde que el aislamiento social arribó como forma más eficaz para evitar el virus. Vemos luces en los cielos, oímos sonidos tronando como si el mundo se acabara hoy. Algo diferente, sin embargo, se vio y oyó en San José del Rincón desde febrero de 2020, donde todo un pueblo santafesino se devela cada noche con los terribles aullidos de un ser espectral. San José del Rincón está a 18 kilómetros desde la capital de la provincia de Santa Fe, distancia que puede recorrerse en apenas 26 minutos. El último censo en 2010 arrojó que 10.178 almas viven en ese lugar, a la vera del río Colastiné y el arroyo Ubajay. De hacerse el censo por estos días, habría que agregarle como mínimo un alma más, aunque fuese un alma en pena. La Llorona. Testimonio 1. Fabio Montaña, alias El Indio, constructor de techos de juncos para quinchos, de 47 años y 33 residiendo en San José del Rincón. Cuando comenzó la cuarentena, su tío lo llamó por teléfono cerca de la medianoche para que fuera a buscar unos elementos de trabajo que él le había prestado. Subió a su camioneta gasolera y recorrió las 10 cuadras que lo dividían de su pariente. Sus palabras sirven para ilustrar mejor el relato. Al volver, lo hice por la zona del cementerio para no tener problemas con la policía porque había violado la cuarentena. Mientras iba en mi camioneta, escuchaba los aullidos de una mujer, pero no la veía. Seguí andando y después del cementerio, en el bosque de eucaliptos, me crucé con la imagen de La Llorona. Estaba como levitando de espaldas a mi camioneta, con ropa blanca y pelo largo oscuro. Sus aullidos eran muy fuertes, tanto que se escuchaban por encima del ruido del motor de mi pickup gasolera. Su cuerpo brillaba y se podía ver el bosque a través de él. No le vi sus pies.
pies. Estaba suspendida en el aire y pasó a la derecha de mi camioneta para perderse entre los eucaliptos. Fabio Montaña aceleró la pickup sin mirar atrás. Lleno de nervios, un par de veces casi choca su camioneta. Cuando llegó a su casa, notó que desde que la vio perderse en los eucaliptos, no la había vuelto a escuchar. Bajó de la camioneta y se arrepintió de lo que pensó. Al estacionar la pickup, su mujer y sus hijos estaban saliendo a la puerta de la casa, mirando hacia todos los costados y señalando hacia el cementerio. Ellos también, se cercioró Fabio, estaban escuchando ahora a La Llorona. Donde La Llorona apareció es en una zona de bosques conocida como la Villa Cariño, porque es el lugar donde van parejas en auto. Pero también en este bosque hubo dos homicidios y un suicidio en los últimos años. Fabio Montaña, estremecido, cierra su testimonio aseverando: yo la tuve a unos 6 metros de distancia. Me dijo un pariente que es muy creyente en estas cosas, que esta mujer siempre aparece cuando hay muchas muertes, como ahora por el coronavirus, y para advertir y castigar a los que infringen las normas. También había aparecido en el 2003, durante la inundación que sufrió Santa Fe Capital. Tan fuerte es la presencia de La Llorona que la municipalidad advirtió a los vecinos para que evitasen usar armas de fuego en caso de cruzarse con el fantasma, al confundirlo con algún poblador en la oscuridad de la noche. Testimonio 2. Juan Carlos, 50 años, referente social de San José del Rincón. Yo me topé de frente con La Llorona. Supe que Fabio se la había encontrado en el eucaliptal el día anterior, pero pensé que eran puros inventos. Yo, sinceramente, no creía ni en el lobizón, el chupacabras, ni nada de eso. Pero juro que lo que vi es verdad. Esto pasó hace unas noches. Trabajo en un merendero en una zona muy humilde de San José del Rincón, conocida como La Favela. Con esto del coronavirus, la mano está más jodida que antes, y eso que ya estaba muy jodida. Por eso ahora también les estamos dando a los chicos algo para cenar. Los pibes vienen y les damos la vianda. Sería irresponsable de nuestra parte darles la comida a todos en el merendero. Si hay alguno enfermo y asintomático, se nos pudre todo en San José del Rincón y no podemos darnos ese lujo. Acá hay más de 7 hermanos y hermanas viviendo juntos en cada ranchito. Imagínate el despelote que sería. Recién habíamos terminado de darle la vianda a los 4 hijos de Miguel Ángel, uno de los cartoneros del barrio, que vive a 2 cuadras de acá, cuando empezamos a escuchar gritos y lamentos. Yo pensé que había pasado alguna desgracia, pero Juancito, el más grande de los 4 chicos, dijo: ¡Es La Llorona! ¡Es La Llorona! Los pibes se habían asustado mucho por los gritos y llantos y salieron corriendo para su casa, sujetando fuerte las viandas. Cerré la puerta de reja, pero dejándola de madera abierta. Los lamentos empezaron a escucharse tan cerca que vibraban los vidrios de las ventanas. Le pedí a mi esposa que apagara las luces. No bien lo hizo, la vi pasar por el medio de la calle de tierra. Caminaba vestida de blanco, como iluminada, desde la derecha hacia nuestra izquierda, dando unos gritos increíbles. No les miento si les digo que estuve medio sordo por un par de horas. Lo único que llegaba a entenderle era: mis hijos. A la altura de la puerta empezó a elevarse en sus pasos, llegando a estar más o menos a 1.5 metros de alto. A los pocos segundos la perdí de vista. Obvio que ni salí, me quedé adentro con mi mujer. Por suerte ni se le dio por mirar hacia donde estábamos. Al otro día encontré enormes huellas en la calle que se terminan de ver en el lugar donde ella empezó a elevarse. Estoy segurísimo que son de La Llorona. Aquí cerca hay una estación de servicio, así que quizás las cámaras de monitoreo filmaron algo. La gente está muy asustada, como si el coronavirus y el hambre no fuesen suficiente. Testimonio 3. Dicen que a La Llorona la vio primero Fabio, el que hace los techos para los quinchos, pero no fue así. El primero en verla fui yo, y también fui el último. La primera vez que vi a La Llorona fue entre medio de los eucaliptos que hay al lado del cementerio, mientras juntaba algunas chatarras que la gente tira siempre ahí. Pasó el 15 de febrero. Serían ya las 9 menos cuarto. Había oscurecido.
Escuchábamos unos llantos terribles, como si a alguien se le estuviera desgarrando el alma. Mi esposa se asustó mucho, pero le dije que debía ser alguna vieja que habría coimeado al vigilante del cementerio para quedarse después del cierre y que estaría desconsolada. No quise darle pelota. Había algunas cosas interesantes para juntar. En eso, Yanni, mi esposa, me agarró de la mano corriendo y me llevó para dentro del eucaliptal. Me dijo que nos escondiéramos atrás de un árbol y que viera en la calle que no era ninguna persona la que lloraba. Entonces con Yanni la vimos de costado. Es casi transparente y fantasmal. La cara es rarísima. No es un lobo ni un perro. Juro por lo que más quiero que la vi. Pero tenía algo de animal en la cara. Siguió su camino por la calle hacia el río Colastiné. Con Yanni agarramos los bártulos y nos volvimos para casa. Hace dos noches me había peleado con mi esposa y como estaba muy enojado, me fui con la caña y la carabina para el arroyo. Me tranquiliza cazar y pescar, pero no sabía qué hacer. Al final, me fui a pescar. No me importaba nada. Que hubiera cuarentena, necesitaba despejarme la cabeza. Estaba fumando un pucho mientras esperaba que picase algo. Cuando el agua se empezó a agitar unos metros más allá del anzuelo. Me levanté para ver qué era, aunque mucho no se veía. Pero se vio bien cuando algo blanco, con la cabellera negra, salió del agua. Era la Llorona otra vez. Me fui corriendo con caña, carabina y todo, pero ella se me acercaba cada vez más, dando unos gritos terribles. Estaba muerto de miedo y no sé por qué. Se me ocurrió dispararle. Entonces le apunté. Le tiré con la carabina a la Llorona. Y salí corriendo. Estoy seguro de no haberla matado. Volví al rato y no encontré el cuerpo. Llamé a la radio y conté lo que pasó. En estos días, nadie más salió a la calle. Y la Llorona dejó de aparecer desde entonces. Sin embargo, un brujo del lugar me dijo que la Llorona se fue al lugar donde hay más muertes ahora. Así que, porteños, tengan cuidado. Si esta noche, mientras intentan dormir, un llanto desgarrador les da escalofríos y los toma de los pies mientras descansan en su cama, no lo olviden. Rezar no los va a salvar. Esta historia es real. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Señoras y señores, tendencia en la República Argentina, numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. Numeral Trasnoche Paranormal en Spotify. ¿Por qué el hashtag de hoy? Bueno, lo dije durante toda la noche, pero lo repito para los que llegan al final. Porque toda la temporada 2019 ya está en Spotify. Y la primera mitad del año también, de este 2020. Si vos ahora te metés en Spotify y pones Trasnoche Paranormal, te aparecen todos los programas del 2019 y los seis primeros meses de enero a junio, incluido de este 2020, para escuchar en Spotify. Todo esto lo podemos hacer, como por ejemplo también lo que vamos a hacer a partir del lunes 20, que es el próximo lunes, empezar a emitir en vivo en Duplex por FM Concepto 95.5 en Buenos Aires. ¡Bravo! Vas a poder escuchar por radio también 95.5. Todo lo podemos hacer porque seguimos apostando a Bebana Radio y por eso necesitamos que vos nos ayudes a seguir creciendo. Sí, ¿cómo nos puedes ayudar? Vos decís, bueno, chicos, me encanta, yo sigo la Trasnoche, tengo descargada la aplicación de Bebana, ¿cómo los puedo ayudar? Bueno, muy fácil. Nosotros te proponemos una suscripción voluntaria, sí. Es una suscripción voluntaria. ¿Para qué? Simplemente para ayudar a este proyecto, para que se pueda mantener en pie y para que la Trasnoche Paranormal siga emitiéndose. En este caso ahora por Bebana y también con un duplex, ¿no? A través de una FM. Así que quién sabe a dónde puede terminar Bebana. Ya nos transmitimos y retransmitimos en todo el país, en cada rincón de la Argentina y también en el mundo a través de la web. Así que vos podés ayudarnos a que Bebana siga creciendo con 150 pesos por mes, tarjeta de débito, crédito o efectivo. Nos mandas un mensaje al 11 27 84 1073 y te asesoramos. Señoras y señores, llega volando el que está en arroba Centu el Águila, en Twitter, arroba Centu el Águila. Y me olvidé el Instagram, arroba Marco Polo 2597, ¿era?
Sí, señor. Excelente, con K, Marco Polo y arroba Centro del Águila con nosotros. Bienvenido, Centro, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Radio Bebana, ¿cómo andan los papichurros de acá? De este encuentro que termina siendo siempre una misa bebanera, obviamente. Es una misa bebanera. ¿Le contaste a la gente que me escuchaste el otro día en Spotify hablando de Spotify hoy? En Spotify te escuché en un Carrefour, fui al supermercado y cuando estaba en la góndola, ahí se escuchó tu voz por los parlantes, ¿eh? Porque grabé unos spots hace muchos años, en 2018, ajá, para Spotify, que estuvieron saliendo un tiempo. No hay una sola locutora en Spotify, uh-huh, ahora, somos varias. Y se ve que hay un spot que quedó dando vueltas, que de vez en cuando alguien me dice, che, te escuché en Spotify. Yo que pensé que ya habían dejado de salir. No. Pero bueno, me pone contenta. Te escuchamos. Sí. ¿Y Acento dónde lo escuchamos? Porque el podcast está como en proceso de preparación, ¿no? No, sí, ya está avanzado, no te preocupes, que lo tengo ya más o menos cocinado. Lamentablemente, por cuestiones de salud de un familiar, estuvimos con los tiempos dado vuelta, uh-huh, pero bueno. Creo que ya vamos a estar un poco más ordenados. Igualmente aviso, por favor agendalo, sí, tenemos una persona de 92 años que está en una situación terminal, o sea, si llegara a pasar algo, claro. Tal vez haya uno o dos días que no aparezca, pero bueno, para que también sepan los oyentes de que esa podría ser la razón. Bueno, y además explicar también, ¿no?, que más allá de todo, cada uno también tiene una vida, ¿no?, y que todos estamos en cuarentena. Nosotros le ponemos onda desde la radio, pero también sepan que se nos complicó a todos el panorama en el sentido de la rutina y de los proyectos que había para este año, ¿no? Habrá otros. Creo que hubo un esfuerzo por parte de todos por tratar de mantener una rutina, una normalidad que se nos vio alterada de un día para el otro, porque de verdad fue un día para el otro. Y creo que todos estamos esforzándonos en eso. Así que creo que también la comprensión es mucho más grande. Uh-huh. Y a propósito de eso, hoy miércoles, en el que usamos numeral Trasnoche Paranormal en Spotify, queremos hablar de ser generosos. Ayer hablábamos de la envidia, hoy de la generosidad, pero del hecho de ser generosos. Ustedes, vos que estás escuchando, ¿te considerás generoso, generosa? ¿Qué es ser generoso? Te lo pregunto a vos, Centu, a ver si nos ayudás a empezar a comprender, porque tal vez alguien que dice, yo no sé si soy generoso. ¿Qué es ser generoso? ¿Cómo se podría llevar a la práctica? Y bueno, cuando algo que nosotros brindamos a una persona, a un grupo de personas, o una situación concreta, porque a veces no tiene que estar sostenido en el tiempo, sino que puede ser algo muy concreto, me implica no solamente en lo que materialmente puedo llegar a dar, sino que me implica a mí en lo personal, y me compromete una palabra, un consejo, la posibilidad de si la persona necesita, por ejemplo, redundo en un ejemplo muy muy básico, una hora de tu atención, yo tiendo a darle entre dos o de redoblar el tiempo. Bueno, la generosidad implica dar un paso más largo de lo que comúnmente damos para algunas cosas, sabiendo de que no es algo que vamos a capitalizar en el bolsillo, no es algo que vamos a capitalizar dentro del balance capaz del día, y no es algo que podamos también medir en cuanto a ver realmente fue beneficioso para la persona. Muchas veces acciones que nosotros tenemos de generosidad o solidarias no son inmediatas, no tienen una inmediata repercusión en cuanto a agradecimiento o en cuanto a saber, bueno, a ver cómo se pudo resolver esto. La generosidad implica el acto, el tiempo y también la libertad de que las cosas tomen curso y de que me entere o no me entere, no importa. Lo importante fue que pude ayudar y pude colaborar. Puede llegar con el tiempo la retribución, el agradecimiento, o puede llegar con el tiempo la certeza de decir, mirá qué bien que le fue, como no. Pero eso ya no implica, digamos, como algo que pueda modificar el hecho fuerte y el hecho importante de ser generoso. O sea, por eso te digo, la generosidad tiene estos tres componentes. Y bueno, es lo que también a mí me ha tocado vivenciar, acompañar y por supuesto también celebrar, no solamente en la vida, digamos, como sacerdote, sino antes, en la parroquia, en el colegio, actualmente hoy con mis amistades, actualmente también hoy en mi vida como padre, como esposo, como amigo, como persona civil.
Eso es lo que te podría dar como referencia a este tema. Uh-huh. ¿Y vos qué pensás de la generosidad? Coincido absolutamente en todo lo que venía diciendo Centu, y le agrego que me parece que el ser generoso, ¿no?, con este desinterés por hacer cosas por el otro o por dedicarle nuestro tiempo o un consejo, una palabra, o darle una mano con una oportunidad. Todos en la vida nos cruzamos con gente generosa y con gente no generosa, y los distinguimos enseguida, ¿no? Porque el generoso tiene eso de que, sí, dale, no hay problema, te doy una mano. Piensa enseguida en ayudar antes de... Y mucha gente generosa termina perdiendo en ese acto de generosidad. Pero no importa, y no le importa a la persona generosa, porque además de todo, yo creo que como un plus de esa gente generosa, en algún momento la vida se lo retribuye. Uh-huh. No con algo material quizás, pero sí con el respeto y el cariño de la persona con la que fue generosa, yo creo que hay cosas que son impagables, que vos de repente te encuentres rodeado o te encuentres con alguien y, por ejemplo, che, Héctor, me encontré con Centu el otro día, qué bien que habla de vos, Centu, cómo te quiere, che, siempre me dijo que fuiste tan generoso con él, eso es lo que yo creo, claro, que es impagable, y me parece que en el fondo es ser buena persona, y eso para mí es uno de los valores fundamentales que uno tiene que tener en la vida, y la generosidad, por supuesto, porque también todo es un boomerang, ¿no? Nosotros generalmente somos generosos con los demás y lo han sido con nosotros también, eso es algo que se aprende, creo que está dentro del núcleo en el que uno crece, ¿no? La, claro, familia. Si uno crece en una familia de gente egoísta, tacaña, y que no le interesa el bienestar del otro, probablemente sea así. Ahora, si crece en una familia recontra generosa, que vos fíjate que lo que más sucede y se ve en los casos más extremos de solidaridad en nuestro país tiene que ver con que la gente más humilde o que menos tiene es la más generosa. Claro. Entonces no tiene que ver con lo material, es como decía Centu, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con la esencia de la gente. Y yo lo que pienso de la generosidad puntual es que también hay un sano egoísmo en ser generoso. A mí me pasa siempre que cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo por alguien, también lo hago por mí. O sea, siento esto, es como, bueno, es ser consciente de la empatía que uno siente. No sé, ponele, alguien te pide algo y vos te pones en el lugar del otro. Decís, che, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dado una mano con este tema. Bueno, tomá, te doy la mano. También es como, no sé si se comprende lo que digo, es abrís una puerta de energía para que vaya para el otro, pero también lo haces por vos. Te pongo un ejemplo que va a servir para graficar esto que estás diciendo. A mí me pasa en lo profesional que muchas veces cuando algún chico se contacta, algún chico o chica que está estudiando o está recién recibido y se contacta, me dice, May, quiero ir a conocer el estudio de televisión, me encantaría, venite. Entonces yo siempre trato de, o de decir, bueno, mirá, armate el demo así, asá, tenés que tener determinado tipo de contactos, tenés que mandar todo el tiempo demos. O sea, trato de transmitirle todo mi conocimiento, el que me hizo sufrir a mí, digamos, que nadie me lo transmitió, trato de transmitírselo no para que no viva la experiencia, sino como para decir, mirá, quédate tranquilo, está bien lo que te está pasando, anda por este camino, que por lo menos es el camino que a mí me funcionó, y si te puedo dar una mano en, venite, te abro las puertas del canal, venite conmigo, ves un poco cómo es la parte técnica, dónde se ubica el locutor, digo, en eso, ¿no? Porque a mí me ha pasado que yo en el medio me encontré con gente muy generosa, siempre. Desde que era una estudiante, la primera locutora con la que me crucé, que se sentó al lado mío y yo con mi cuadernito y ella diciéndome, mirá, el esquema de la radio es así, asá. Yo en ese momento comprendí que prefiero quedarme con esa parte del medio y no con la otra. Bien. ¿Centu? Y la generosidad de la empatía que vos estabas señalando, lo que genera es una acción de luz en el presente y una sanación de nuestra historia. Claro. Es esto que también ejemplificó de manera formidable Mike con lo que habló recién, y que me parece que si uno tomara como primer balance eso, ya la generosidad nos sana a nosotros y nos eleva y nos permite tener grandeza. Y el corazón generoso es el corazón de una persona grande, que sufre cosas importantes porque padece envidia y demás, pero celebra permanentemente en el bien que genera y en el bien que da y en el bien que recibe. Porque si yo, la verdad, no, lo pienso ahora con ustedes y me doy cuenta que hay un primer
una primera devolución de la vida. Y la devolución es a uno mismo, sanas una historia. Yo creo que eso es lo más formidable que nosotros podemos generarnos y generar también para otros, porque también es una escuela, es una cadena interminable. Y es la verdadera cadena que debemos generar. La de la violencia hay que cortarla inmediatamente, pero la del amor, la de la generosidad, la de la luz, la de vida, y esperemos nosotros siempre poder ser grandes potenciadores y grandes desencadenadores de luz, ¿no? Señoras y señores, vamos a cerrar el programa de este miércoles. Pueden seguir tuiteando #TrasnocheParanormal en Spotify, #TrasnocheParanormal en Spotify. Y es el momento de la bendición de Alejandro Centurión. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no invitarlo? Y hoy lo nombramos nuevamente. Diego Aguilar, Ariel Arga 2004, Cristian Everpagano, a vos que estás sentado ahí terminando de cenar, a vos que estás laburando, que estás llevando adelante una guardia, ya sea en el hospital, en la calle, o sos custodio, a vos que estás tal vez también cerrando el día después de haber tenido una jornada, ¿para qué te cuento? Porque más allá de la cuarentena hay gente que tiene que seguir corriendo, tiene que seguir saltando, ¿no? Y sabemos que también en nuestra vida, en nuestra historia, hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para alegrarse. Vamos a hacer memoria antes de descansar de todas aquellas cosas que ya no son, de aquellas personas que físicamente no están, físicamente nada más. Y vamos a pensar en todas las situaciones que compartimos con esas personas y que también llevaron a nuestro corazón una profunda alegría que aún permanece en el recuerdo, en la memoria, en los proyectos que vamos llevando, en los hijos que tenemos, en los amigos con los que contamos, en la familia que pervive junto a nosotros, y especialmente en los momentos donde apoyamos la cabeza en la almohada y nos vamos a dormir en paz, porque dimos todo, no debemos nada y no nos deben nada. Qué mejor bendición y abrazo que irse a dormir así. Señoras y señores, la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta supernoche de miércoles. Bueno, atención, #TrasnocheParanormal en Spotify. #TrasnocheParanormal en Spotify. Sigan tuiteando. Ya empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado. Si quieren acompañarnos en la tele, #Trasnoche26, #Trasnoche26, canal 26. Ya empezamos el vivo y recuerden, desde el lunes vamos al aire en Buenos Aires por el 95.5, ¿eh? Qué bueno, me encanta. 95.5 por concepto. Van a poder escuchar en duplex aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y mañana jueves, no digo cerramos la semana en vivo, porque el viernes también vamos a estar al aire con lo mejor de la semana. Lo mejor, ¿okay?, de la semana. Sí, sí, así que nos estamos viendo. Mañana a las 9 volvemos, ¿eh? Le hago la Betty Michelli, le mandamos un beso a Betty, que es una genia, que es la que nos hace las artísticas y es lo más. Una voz hermosa, la amamos a Betty. Chicos, hasta mañana, ¿eh? Nos volvemos a encontrar como todos los días, si Dios quiere. Un besito, que estén bien. Besos, en tu mañana nos vemos, ¿eh? Sí, con mucho gusto, muy contento y feliz de que sigamos creciendo todos. Vamos por más. Bueno, qué cagazo con las historias, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Centu el Águila, a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. Y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor. Último bloque, esto ya está grabado porque yo ya estoy yendo a Canal 26. Pueden poner la tele, prendan Canal 26, #TrasnocheParanormal26, y me siguen haciendo el aguante en la tele, #TrasnocheParanormal26. Los que no, se quedan con el bonus, #TrasnocheParanormal en Spotify. Recuerden que desde el lunes salimos al aire por FM 95.5, FM 95.5, podés chequear cómo se escucha, FM 95.5, Radio Concepto, desde el lunes en duplex, por Bebana Radio y por concepto La Trasnoche Paranormal en el aire tradicional. Hermoso cuento, dice. Krishna y Balram estaban caminando por los bosques para llegar a algún lugar. Cuando cayó la noche, la luna plateada se filtró a través de las hojas y el viento sopló con todas sus fuerzas. Decidieron que era mejor descansar hasta el amanecer. Mientras uno dormía, el otro vigilaba las bestias salvajes. Se turnarían. Balram insistió en que Krishna descansara primero y él haría la guardia. Balram estaba sonriendo para sí mismo mientras veía a Krishna dormir, cuando de repente escuchó un sonido. Asustado, miró a su alrededor y vio a un demonio de gran altura, mirándolo con ojos hambrientos. Balram estaba asustado y con un temblor en su voz preguntó: ¿quién sos vos?
El demonio se rió y dijo: yo soy del tamaño de tu miedo. Cuando decía esto, comenzó a crecer y crecer. Balram estaba petrificado. Cuanto más miedo tenía, más crecía el demonio. Cuanto más crecía el demonio, más atemorizado estaba él. El demonio ahora se elevaba casi 3 veces del tamaño de Balram y no podía soportarlo más. Gritando Krishna, se desmayó. Krishna se despertó y vio a Balram a su lado, asumiendo que estaba dormido y que ahora era el momento de tomar a él como cuidado. Krishna extendió la mano hacia su flauta y estaba a punto de comenzar a tocarla cuando vio al demonio. El demonio lo miraba con ojos hambrientos. Krishna lo miró sin mucho interés. Incapaz de soportar tanta apatía, el demonio le dijo: ¿vos no sabés quién soy yo? Krishna dijo con indiferencia: parece que me vas a decir quién sos. Bueno, decime. El demonio dijo: yo soy el tamaño de tu miedo. Krishna se reía y el demonio comenzó a encogerse. Cuanto más se reía Krishna, más y más pequeño se volvía el demonio, hasta que era del tamaño de un muñequito en miniatura. Krishna lo levantó, lo metió en la bolsa y después se lo quería mostrar a Balram. A la mañana siguiente, cuando Balram se despertó, le dijo a Krishna: Krishna, gracias a Dios que estamos a salvo. No tenés idea de lo que me pasó anoche mientras dormías. Un demonio gigantesco vino y me dijo que era del tamaño de mi miedo. Krishna, con una sonrisa en sus labios, sacó el muñequito del bolso y le dijo: ¿ves? ¿Este es el demonio? Balram estaba confundido. Dijo: sí, se parece, pero el que yo vi era enorme. ¿Cómo hizo para volverse tan pequeño? Krishna dijo: se veía grande porque vos te asustaste. Tenía el tamaño de tu miedo. Yo no pude evitar reírme cuando me quiso asustar. Hubiera desaparecido, pero quería mostrártelo. Por eso lo guardé. De la misma manera que la habitación no puede estar a oscuras e iluminada al mismo tiempo, fe y temor no pueden coexistir. Son la visión diametralmente opuesta de nuestra realidad percibida. El problema con algunos de nosotros es que tenemos fe, pero también dudas. Y nuestra fe es fuerte solo cuando las cosas van bien. Teniendo en cuenta esto, lo que podemos hacer es: 1. Dejar de leer información innecesaria. Cada vez que leemos una palabra, crea un cambio molecular y celular en nuestro cuerpo. Los audios y videos crean aún más. La conciencia es imprescindible. Y esta conciencia se puede obtener de un instituto, de una persona o de alguien confiable. 2. Fortalece tu sistema inmunológico con pensamientos positivos. Estar bajo el sol, comer alimentos saludables, fruta, verdura, etc. Date un tiempo para pasatiempos. Lectura, danza, música, escritura, todas son formas maravillosas de mantener la mente en paz, sobre todo en tranquilidad. Y meditar. La risa es perjudicial para la enfermedad. ¡Qué buena frase! Profundiza tu fe. Recordá lo que dice Jurují. Toma medidas de sentido común, pero siempre tenés fe. Finalmente, acordate, es solo un sueño, una broma de lo divino. No te tomes la vida tan en serio. Convertite en millonario de sonrisas. Qué buen cuento, ¿no? ¿Lo ponemos en práctica? Te espero en la tele, Trasnoche 26. Te espero en el bonus, Trasnoche Paranormal en Spotify. O nos vemos mañana. Que descansen, guachos y guachas.